¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en los Retro Domingos, por fin vuelven, estamos con Super Smash Bros. Bueno, a ver, ¿qué voy a hablar de este juego? No me lo he preparado mucho porque es un juego que más o menos me sé todas las cositas. Salió en septiembre de 1999. Y bueno, los modos de juego son contra otras personas, o sea, en modo local y un jugador. Tiene varios niveles de dificultad, creo. Que los podemos poner aquí en opciones, me imagino. No sé, el caso es que lo había leído. Y bueno, en el modo de jugador tenemos el modo de entrenamiento, lo de siempre. Y los bonus que aparecen también en el modo de un jugador. Así que ahora los veremos. Tiene unos cuatro personajes ocultos, que uno de ellos es Luigi. El hombre este de F-Zero, que nunca me acuerdo cómo se llama. Y otros cuantos más, como Ness. Y el otro no me acuerdo cómo es. Pero bueno, vamos a pedirnos a Link. Vamos a echar unas partiditas. Va a ser distinto a los demás otros domingos, porque no lo voy a analizar así en plan técnico. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser echar unas partidas. Y a ver qué tal sale. Vamos a intentar pasárnoslo. No me acuerdo de los controles, pero bueno. A ver. A ver, ahí. Ah, vale, esto era para tirarlo. Y saltaba. Ahí. Bueno, pues más o menos ya lo controlo. Y bueno, me ha tirado la bomba. No, se la tiro ya, Muy bien. A ver, joder. La tiro. Bueno, un juegazo, espero que lo hayáis jugado todos, os lo recomiendo 100%. Es el primero, Smash Bros que salió, ¿vale? A ver, creo... Ahí, vale, perfecto. Ahí, corre, corre, corre. Lo he dicho, es el primer Smash Bros que salió. El primer título de... lo que es esta saga, ¿vale? Luego también salió para GameCube, para Wii. Bueno, para GameCube salió el Smash Bros Melee, creo. Lo tengo aquí detrás. Sí, en el Smash Bros. Melee, o Melee, o como lo quieras llamar. Y para Wii el Smash Bros. Brawl, o Brawl, o como se quiera decir. Y ya no ha vuelto a salir ninguno más hasta que saquen el de Wii U y Nintendo 3DS, que será Super Smash Bros. No sé qué. No me acuerdo cuál es el nombre. Pero bueno, estamos en la pantalla de los Yoshis. Esta pantalla facilita, ¿vale? Tenéis que, joder, matar a todos los Yoshis. No son muy difíciles, ¿vale? Así que no os va a costar mucho. No sé que seáis unos mancos. No sé qué nivel de dificultad estará. Sé que había 5 niveles de dificultad como mínimo. Desde fácil hasta lo más difícil, ¿vale? Pero no sé. He decidido jugar estos juegos así en los Retro Domingos porque no es un juego que... ¿Cómo se coge eso? Vale. Que dé para muchos vídeos, ¿vale? Seguramente me lo juegue en algún directo así o... No sé. Pero el caso es que aquí lo tenéis. Tenía que estar en mi canal, ya lo sabéis, estaba claro. Y aquí está, espero que os guste a todos, os lo recomiendo. Lo tenéis en la Nintendo 64. Podéis comprarlo en cualquier tienda de juegos así, de segunda mano. Siempre suele estar, o en algún Spawn Manga o de estos, o Japan Weekend. Siempre lo soléis tener, porque yo siempre lo veo. Yo nunca me lo compro porque soy gilipollas. Pero bueno, ahí siempre suele estar. Y si no, pues... lo descargáis como todo el mundo y ya está, ¿sabes? No es una cosa que se os dé muy mal, ¿sabes? Descargar. Bueno, pues este nivel ya casi está. Faltan tres Yoshi nada más. Vaya, hombre, ha vuelto el cabrón. Creo que había unos cuantos personajes que no eran jugables. No me acuerdo cuáles eran. Este, mira, la flor. Esto lo cogemos con... ¿Cómo se cogían los objetos? A ver. Me la ha quitado. Bueno, el caso es que la cogíamos y estábamos fuego. Pues ya está, otro nivel más. No sé cuánto me dará el vídeo. El caso es que me lo quería jugar entero. El plan es modo historia. Pero no sé, a lo mejor cuando me maten ya lo dejamos. Ya sabéis que los otros domingos son más que nada para que veáis los juegos, los conozcáis y demás. Aunque esto lo conoce todo el mundo, pero bueno. Vamos a intentar ir rápido, ¿no? Así veis a los personajes y demás. Aquí tenemos a Fox, ¿no? Se llama Fox. El juego Star Fox. Mira, hemos tenido suerte, justo le tiré y a disparar a la nave. Y eso. En este juego hay menos personajes, obviamente, que en los demás Smash Bros. Pero bueno, no por ello es malo. Este es uno de los bonus clips que os he dicho, ¿vale? A ver, como... No me acuerdo si podía ir saltando entre pared en pared, pero bueno, esto es tampoco igual, ¿no? Así que lo vamos a pasar. Es más que nada romper las dianas y hacer puntos. Así que... Seguimos. Hay en algunas peleas como esta en las que luchas contra dos personajes a la vez y te dan un aliado, como por ejemplo a mí, que me han dado Yoshi, ¿vale? Así que tenemos que luchar contra Luigi y Mario.
A Luigi le desbloqueáis, creo que cuando los pasáis una vez el juego, pero no me hagáis mucho caso. No me acuerdo exactamente cómo se desbloquean los personajes, pero bueno, sé que se desbloquean. A ver. Bueno, lo mejor es cogerlos y tirarlos a tomar por saco y ya está. Por cierto, cuando salga el de la 3DS y el de Wii U, me cogeré el de la 3DS, ¿vale? Así que, ya sabéis. No, 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 no. No lo voy a grabar porque no se puede grabar de 3DS. Y si se puede, me decís cómo ahora mismo. Pero me lo compraré. Y si alguno quiere jugar, pues que me pida el código de amigo y ya está. Pero cuando salga, ¿eh? Todavía no, porque no tengo ningún juego que se pueda jugar con... así en plan 2, así que... A ver si mato a alguno ya, macho, porque estoy contra los dos. Me van a hacer polvo. Vamos a intentar tirar a Mario. Cuanto más vida le quitéis, veis el tanto por ciento ese que pone abajo. Eso es la vida que les queda, ¿vale? Bueno, los golpes que le habéis dado. Si tiene más de 100, suele ser fácil tirarles. Joder. Así que ya sabéis, aprovechar. Bueno, de deciros que tengo el de la GameCube. Mi hermano compró el de la Wii, pero lo vendió porque vendió la Wii. Yo también la vendí. Porque es una mierda, teníamos dos. Y nada más, no sé. Aquí estamos. Para mí de la GameCube es muchísimo mejor que el de la Wii, pero bueno. Me han matado. Nada, vamos a seguir un poquito más. Que sé que este juego gusta. Y bueno, si llegamos, veis lo de que pone score, o sea, los puntos. Si vais a cero ya no podéis continuar más, ¿vale? A ver si Samus me ayuda más que yo, sí, porque madre mía, vaya zoquete. ¿Qué me han ido a poner? Pero me acuerdo muy bien los controles, si no, me lo pasaba en nada. Y eso, espero que os guste este juego, ya sabéis. Ya tenéis el horario normal completamente. Hostia, estaba intentando coger a Samus del canal, así que por eso tenéis los retro domingos. El último fue el de Castlevania. Y seguimos con este. Mira, ya está. Y eso, no, ya os he dicho que no he querido analizar bien este juego porque es una tontería. Es un juego de peleas muy arcade. Tampoco hay mucho que hablar, ¿eh? Y seguro que lo conocéis todos, así que... hacemos un vídeo y ya está. ¡Ay, Pikachu! ¡Qué asco me da, eh! En serio, Pikachu merece morir. Tendría que sacrificarlo ya, macho, porque es pesado hasta decir basta. De todas formas, estoy jugando con el mando de la Xbox y no es que sea muy, muy bueno jugar con el mando de la Xbox, ¿sabes? Lo mejor es jugar con el mando de la 64 y punto. Venga, muere. Hola. Porque donde esté el mando de la 64 que se quite cualquier otro mando. En plan para jugar a la Nintendo 64. Obviamente para mí el de la Xbox es el mejor, el de la 360. Pero no sé. Aquí tenemos a Donkey Kong gigante. Este es un personaje de los que no se puede desbloquear. Tenemos a Donkey Kong más pequeño, ¿vale? Pero a este no. Como veis me dan a tres aliados. A Pikachu, a Mario, a... bueno, me dan a dos aliados. A Pikachu y a Mario. Luego yo soy el tercero. Y ya está. Este es más difícil de pasar, ¿vale? Pero somos tres, o sea que no dura mucho. Creo que está en el nivel de dificultad medio. Porque me han dado tres vidas, yo creo. Bueno, sí, me han dado tres vidas, así que creo que está en el medio. Hala, yo creo que ya está, ¿no? Sí. Nada, es fácil, me lo estoy pasando rápido porque tampoco es muy difícil, ¿no? Los nuevos de la 3DS y Wii U tendrán online. Como el de la Wii U, como el de la Wii normal, creo. No sé. Así que molará mucho más. Bueno, este es otro de los bonus. Tenéis que ir saltando las plataformas. Bueno, voy a saltar de él, ¿vale? Me voy a tirar. Esto es relleno, más que nada. Hostia, que eso quema. Y eso. Así veis todo. Vamos a ver cuántos niveles nos queda. Llevamos 10 minutitos, o sea, no llevamos nada. Y a ver qué tal. 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedan 5 niveles nada más. Bueno, aquí nos enfrentamos como en el nivel de Yoshi a un montonazo de Kirby. A menos que de Yoshi, pero bueno. Todos son más difíciles que Yoshi. Porque Yoshi es un paquete. Mira, se ha matado solo, yo creo. No sé si se podrán dar entre ellos. El caso es que creo que se han dado. Pero bueno. Este nivel yo creo que es el de Super Mario World, macho. No me hagáis mucho caso. El primero que hay. Se parece un montón. No es, obviamente, ¿sabes? Pero...
A ver, vamos. Si me acordara cómo se cogen los objetos. Ah, mira, ahí tiro la bomba. Perfecto. Tienes que tener cuidado en este nivel que hay como viento, ¿no? O algo así. Lo bueno o lo malo de los Kirby estos que se van inflando y van volando. Hasta que les tiras te puede dar algo, ¿sabes? Hostia, mira, esto será bueno. Voy a intentar cogerlo. ¿Cómo era? Es que no me acuerdo cómo se cogía, tío. A ver. Ven aquí. Fuera. Ah, mira, sí. Con la esta, vale. Perfecto. Pues con esto les quitan bastante más de vida y les tiran volando. Tener cuidado con la bomba esa que explota, obviamente. Mira. Y digo cuidado y me la trago yo. Muy bien. Cosas que solo me pasan a mí en la vida. Este fuera también, que ya tiene 50. Yo creo que va a salir disparado. Bueno, salgo yo mejor. Muy bien. Ahí tenemos una cápsula. Esas parecen de Dragon Ball más que de otro juego. No sé por qué las metieron, la verdad. El caso es que te dan objetos. Y bueno, ahí está. Vale, uno menos. Quedan solo dos. Vamos a intentar pasárnoslo rápido, porque si no los putos Kirby, verás tú. Pues ya está. Vale, pues ahora vamos contra Samus. Este nivel no, creo que era el que se subía a la lava, ¿no? O lo que había debajo. O a lo mejor lo estoy confundiendo con el de Wii. O sea, el de GameCube. Vamos a intentar pasárnoslo rápido para que veáis todos los personajes. A ver, venga. Y bueno, si os gusta este juego, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? El botoncito este de like aquí. Claro, os lo han puesto resaltado en negro para que lo veáis bien. Y ayudéis a la gente, ¿no? Pues le dais así un clic, que no te veis nada. Tío, venga, muérete ya, no jodas. Pues nada, aquí votando. Mira, ahora sí llego, ¿no? Pues mira, he llegado. Sí, pero me he quedado con 120 de vida y ya, estaba claro. Cuando te queda tan poca de vida, te sueles morir. Pues ahora seguimos. Bueno, eso, que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y si no estáis suscritos, pues ya sabéis. Pasaros a ver los vídeos. Vamos a ver si nos pasamos ya. Para los nuevos, lo de los retro domingos es eso, que analizo un juego. Os explico un juego antiguo, ¿vale? No juegos nuevos. Y explico más o menos de qué va y demás. De este no he explicado mucho porque no hay mucho que explicar, lo he dicho unas cuantas veces, pero bueno. Y ya está. Tenéis unos 10 o 11 juegos ya analizados, o 12. No sé. No tenéis una lista de reproducción en el canal, así que lo podéis ver cuando queráis. Vamos, corre. Vale. Vamos a ver si le matamos ya, macho. Hostia, malo. Pero vamos. A ver, ven aquí, cabrona. Sí, Samus es una tía para los incultos estos. Y este hombre no se llama Zelda, se llama Link. Incultos de mierda. A ver, ¿mueres ya o no? Hijo. Hija, perdón. Ven aquí, tronco. Tronca. Me sale solo. Pues yo creo que ya, ¿no? Venga, muere ya. Pues sí, definitivamente era en este en el que la lava sale. A ver, si le doy una vez, le mando a tomar por saco, porque tiene 129 ya. ¿Veis? ¡Hala! Bueno, va a ser el otro domingo más largo, porque el de Pokémon me duró unos 16 minutos o algo así, o 15. Fue el mejor análisis que he hecho, ¿eh? Le di ahí, pero vamos. O sea, aquí tenemos a Metal Mario. Este creo que tampoco se puede desbloquear. Al menos no me suena. Este es más difícil de tirar, porque pesa. Así que lo que tenéis que hacer es darle muchas veces y ya está. Y cuando vaya por 100% ya, pues le probáis a tirar. Porque si no, no le vais a hacer nada. ¿Veis? Le tiras muy, muy cerca. Pero cerquísima, vamos. Mira, tiene 89 y todavía no le puedo tirar. De todas formas, me he pedido a Link y yo casi nunca me he pedido a Link porque no sé usarlo. Soy más usado a Mario que a otro. Es una Pokéball. Alguien sale. Me hablas, estoy. Tiene 153 y todavía no le puedo tirar, ¿sabes?
Lo más seguro es que me tire la mía antes, ¿sabes? Pero bueno. Vale, ya le... Sí, ya está. ¡Hostia! Ah, tú. No te lo crees ni tú. ¡Vamos! Joder, a ver si le puedo matar. Me queda solo una vida. Yo creo que sí, ¿no? No. Joder, venga. Vamos. Esto es más pesado en cuanto a tirarle, porque... Mira, le he hecho 300 de daño. Mira cómo va. Bueno, está claro que ya va a caer. Pero vamos, si no cae ahí ya me retiro. Nos quedan son dos niveles. Este también es un bonus, no está en el... ¿Dónde lo hemos visto? Este hay que pasárselo sí o sí, ¿vale? Podéis pasar de los personajes esto, ¿vale? Hay que llegar corriendo a la meta y ya está. Se maneja fatal con el mando de la Xbox, ¿eh? No es por nada. Pero fatal, fatal. Verás tú. Ya, corre, coño. Oh, por fin. Vale, pues esto ya está. Bueno, no sé si había que pasarlo sí o sí. A lo mejor cuando se me acabe el tiempo, pues no. No pasa nada, ¿sabes? O sea, me matan y salgo al siguiente nivel. Era en este juego en el que había una pelea contra 30 o algo así. Me suena un montón. Bueno, pues hemos llegado. Sí, ¿ves? Tengo que luchar contra 30 bichos de estos. Así que... Y tenemos 5 minutos. No es una pelea muy difícil, ¿vale? Lo más seguro es que me maten. Es más, estoy por dejarme matar así en plan... Para que no tenga que empezar otra vez, pero bueno. Podéis hacer esto que estoy haciendo yo y les matéis rápido. A ver, ¿cuántos llevo? No, 5, ¿no? Sí, 4. Vamos. A ver si consigo comida en ese barril. Con la comida baja el tanto por ciento de daño. Hostia, mira, he tirado eso y me da a mí, ¿sabes? Muy bien. Vamos a intentar no bajar ahí porque como baje me va a dar... Vale, esto es fácil, mira, llevo ya un montón. Vale, vamos a tirar esta vez que hay. Una Pokéball. Vamos a tirar esto. Hostia, ese quién era, el Beedrill ese, ¿no? Esto a mí no me da porque lo he tirado yo, ¿vale? Solo les da a ellos. Y ya está. Como si os habéis fijado, cada personaje de los que sale está basado en un personaje de los que... jugable del juego, ¿vale? Los polígonos estos. Anda que se comieron la cabeza mucho, ¿sabes? Dijeron, tenemos una cosera de polígonos. Vamos a hacer polígonos. Vale, faltan 4 nada más. Espero que no me tiren a mí. Ya está, ¿no? No, me queda uno. Ah, mírale, ahí está. Vamos, perfecto. Vamos al último nivel. Vale, mira, 20 minutazos aquí con la tontería. Este tampoco se puede desbloquear, tampoco los polígonos, ¿vale? Ah, no, yo creo que es siempre el último jefe de todos los Smash Bros, ¿no? Porque al menos en el de GameCube sale. Este es jodido. Este en vez de tirarle lo que tenéis que hacer es quitarle toda la vida, ¿vale? Tiene 300. Y tenéis que quitarle la vida. Y ya está. Y si le doy, pues mejor, ¿sabes? Y te quita bastante, así que tenéis que tener cuidado. No más seguro que me mate porque tengo una vida nada más. Pero tengo que empezar otra vez. Vamos, salta. Vale, quedan 200 ya, prácticamente. Vale. Vale, ahí le hemos dado bastante. Joder, es que eso me da sí o sí, macho, porque... Como esto va a fatal los controles... Vamos a pasárnoslo. Al menos así nos pasamos en modo jugador de una vez. En un solo vídeo. O sea, yo no sé por qué no sacaron un Smash Bros. Para la Nintendo DS, tío. La única consola de la que no han sacado. Bueno, había Hack Run de estos que la gente lo hacía. Pero es una mierda. A ver. Hostia. Ahí me ha dado bien. Pues yo creo que lo mejor es ponerse debajo de ella y darle así con la espada para arriba.
Así. O así. Vamos, vamos. A ver si en el próximo Expo Manga o Japan Weekend me lo pillo. Porque este juego mola. Uy, bueno, si os quita una vida no pierde. No gana ella vida, ¿vale? No se cura. Esta me va a dar. Gilipollas. Así que es fácil. Lo único que antes me quedaba sobre una vida, pues me ha matado, ¿vale? Bueno, pues le queda 123 nada más. Vamos. Vamos. No sé qué Falcon se llama el de F0, tío, no me acordaba. El Capitán Falcon. Joder, al final me mata otra vez. La gilipollas está. Le quedan 38 nada más, venga. Vale, le he dado yo también. Ahí. Verás tú que me mata. Y 2, 14, 6. Ya está. ¡Hala! ¡Se acabó! Bueno, pues nos hemos pasado el modo de un jugador de una vez. Hay un ratillo, pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? Ahora no sé si desbloqueábamos a alguno. O yo que sé, a lo mejor no tenían que matarnos ninguna vez para. Ah, mira, estábamos en el nivel fácil. No teníamos que. Que te dé ninguna muerte para que desbloqueara a uno, no lo sé. No me acuerdo. Bueno, estos son los créditos, ¿vale? Lo podéis pasar así, le dais al start. Y ya está. Y bueno, lo de siempre. Like, favoritos, comentar si os ha gustado el vídeo. Y el próximo domingo os traeré otro, no sé cuál. Porque no tengo ni idea de cuál traer. Creo que sé cuál voy a traer, pero. No lo sé seguro. Porque es un juego que. Ah, mira, Jigglypuff era el otro. Vale, pues después de modo historia. Sí, es verdad, cierto. Cuando te lo pasas, pues te viene para luchar contra un personaje. Si le matas, le desbloqueas. Y si no le matas, creo que no le desbloqueas, ¿eh? Así que tenéis que tener cuidado. En el de GameCube salían aleatorios o algo así, ¿no? No tenía por qué salir después de cuando te lo pasaras una vez. Vale, me va a matar. Bueno, es igual. Lo dicho. Es like favorito, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.